equinoterapia es la utilización del caballo como medio terapéutico con el fin de mejorar las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las personas. Los beneficios que tiene el caballo se pueden dividir en motrices, sociales o psicológicos. Desde la parte motriz tenemos que el caballo tiene un movimiento tridimensional muy parecido a como nos movemos nosotros. Entonces el caballo se va a mover hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, lo que va a asemejar el patrón de marcha de los seres humanos, que va a ayudar a que las personas que nunca han caminado o que por alguna razón tienen dificultades en su patrón de marcha, lo mejoren. Durante su movimiento obligan a que el cuerpo de la persona que está montada tenga que activar sus músculos de la parte del tronco y de las piernas para poderse sostener sobre el caballo. Aparte de eso, entonces ese mismo movimiento hace que mejore el equilibrio para poderse mantener sentado. Esto también nos ayuda a una estimulación de los núcleos de equilibrio en el oído y en el cerebro. Cógelo, cógelo duro. Y coge el amarillo, duro. ¡Listo! Voy a contar hasta 10. Cuando yo diga 10, tú lo sueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Eso! ¡Muy bien, chócalas! ¡Muy bien! Entonces, desde la parte psicológica, el caballo nos va a ayudar a que la persona, como va a estar sobre el caballo, va a ver el mundo desde otra perspectiva. Ya no va a ver, sobre todo los niños y las personas con discapacidad, no van a ver el mundo o las personas de abajo hacia arriba, sino que las van a ver de arriba hacia abajo. Entonces eso les va a generar seguridad, independencia, el estar montado sobre el caballo de forma independiente, poderlo manejar, poder darle órdenes al caballo, les va a generar mucha más seguridad. Y eso se va a ver reflejado en lo social, porque si están más seguros y más autónomos, se van a poder relacionar con otras personas. Jugando al ajedrez, le gusta el cine, el fútbol y el teatro. Con Susana lo que se trabaja mucho es esa independencia de realizar ella las actividades sin necesidad de sus familiares o sin necesidad de que yo esté montada con ella. Una sesión de equinoterapia generalmente empieza con un acercamiento de la persona hacia el caballo, que sepa cómo cuidarlo, que sepa que lo debe rasquetear primero, que aprenda muchas veces a cabestrearlo, a llevarlo, a dirigirlo de cabresto. Luego se comienza con la monta al caballo, se le comienza a enseñar la postura que debe mantener sobre el caballo, hacer retroalimentación del equilibrio y la posición que debe mantener, algunos ejercicios específicos para hacer fortalecimiento del tronco, de los miembros superiores, de los miembros inferiores. Con los niños se hacen más que todo juegos y actividades lúdicas que los lleven a mejorar el equilibrio, la coordinación óculo-manual. Fuerza, Sofía, arriba. Fuerza, Sofía. El caballo lo va a sentir diferente, lo puede a que la parte vestibular del oído se estimule y le ayude también para el equilibrio. Aparte de que tiene que hacer fuerza también en la cabeza para levantarla y en los músculos de la columna para sostenerse en la posición. Arriba, una, dos y tres. Muy bien. El inicio de la equinoterapia se puede comenzar a partir de los 6 meses. Se le hace a personas con discapacidad o a niños como estimulación temprana. Desde los 6 meses, sin límite de edad. En cuanto a las contraindicaciones, son muy pocas. En sí se habla de cuando hay una escoliosis severa a nivel de la columna, cuando hay convulsiones no controladas, y ya pues por recomendación médica que digan que no se puede realizar. Muy bien. Muy bien. ¿Y el otro, el amarillo? Muy bien, aquí trabajamos coordinación óculo-manual y trabajamos también desplazamiento.